Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos vosotros. Compartimos esta mañana bella, no solo para los niños y las niñas que hoy inician una etapa bien importante en su vida cristiana, el dar de sí lo que los padres y padrinos en el bautismo les entregaron. Es el primer fruto consciente de la fe que recibieron. Por eso, al ritmo de su corazón amoroso, que une a Cristo en la escolar, van a iniciar este momento importante de gozo que hace de verdad una paz sincera. O más, en mi nombre se reúne, aquí estoy yo en medio de ellos. Vamos a ayudar a este grupo bello de niños y de niñas, sin distraerlos, sin molestarlos. Vamos a dejar que el proceso de fe vaya creciendo en ellos en un equilibrio perfecto, y así en esta Eucaristía sean ellos todos de Jesús, para que Jesús pueda entrar en su corazón. Por eso vamos a purificar nuestra mente y nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios. Que atendió mi oración.
Debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor al enviar a sus hijos únicos al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Palabra de Dios. Pascual, que sí.
simboliza a Cristo para que ellos lleven la luz a sus hermanos. Ahora, a llevar esta luz a sus compañeros, luz que van luego al retornar a sus hogares, llevándola a sus padres y a sus familiares con un sentido profundo. Cristo es luz del mundo y debe brillar en medio de nosotros con paz y con alegría. Escúchanos, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, a tu Iglesia el don de la paz y de la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios y Padre nuestro, tú has querido que nos reunamos delante de ti para celebrar esta fiesta de la primera comunión de estos niños, para alabarte y para decirte lo mucho que te queremos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has creado en el mundo, nuestros padres, nuestra familia, nuestro colegio, y por la alegría que has dado a nuestros corazones en el momento de la paz. Te alabamos por la luz del sol, por la palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por la tierra hermosa que nos has dado y por los hombres que la habitan, por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, tú eres bueno y haces maravillas por nosotros. Por eso, juntos cantamos el himno de tu gloria. Porque Jesús, un poco antes de morir, tomó pan,
Me dio gracias, te bendijo y lo partió diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Lo que tú nos mandaste que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Proclamamos tu muerte y tu resurrección. Acércanos ahora junto a ti. Padre, tú que tanto amas a estos niños, deja que se acerquen a esta mesa santa para recibir tu cuerpo y tu sangre. Y con sus padres, formando una sola familia, con la fuerza y la alegría del Espíritu Santo, a ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todos los que amamos, por todos los que han auxiliado sentado de nuestro lado. Acuérdate también de los que sufren y viven tristes, de toda la familia cristiana, de cuantos viven en este mundo. Al ver lo que tú haces por medio de Jesús, nos quedamos y por eso